Mi amor, hoy sí has trabajado con ganas, mi amor. Te ha abundado el trabajo. Me gusta, trompita como la para. Me gusta, lo digo, me gusta. ¿Y enojado está ya, pues, Mincho? ¿Enojado está, pues? No, todo lo que le dije. ¿Qué pasó, Mincho? Ya estoy comprometido, vos. Yo te tienes que respetarte. Ay, Don. Me dijeron que estabas en problemáticos con la señora en la casa. Entonces yo tratando la manera de conquistar nuevamente ese corazón. Ya va, pues, ya. Ya va. Dice que tomar agua va. Dice, no, Don Ángel va ahorita de camino. Don Ángel. Venga, Don Ángel. Angelito divino, realmente. Ay, Don Ángel. Ay, Don Ángel. Ya lo anda queriendo. Ha salido una flota de ratones. Ah, yo pensé que de papayones. Abunda. ¿Qué es eso? Mincho. Papayones, nunca he comido papayones. Ponerlo si quieres para el otro lado de la escalera. Es la papaya. Algo similar a lo que está viendo en frente de usted. Algo similar, pero no mucho. No, es papaya cocida, le dicen el papayón. Es como curtido. Vaya, ya vamos a un avance, ya veo. Ya, mira. Ya está todo, dice. ¿Y las costaneras que van arriba? Ya se me metí esa mosca en la boca. No, está costoso, pero ya casi. Sí, miren. No, si ya solo la lámina falta. ¿Solo la lámina y las costaneras? Seguro. Hay que hacer un buen pachangón. Solo de poner las costaneras y poner la lámina, solo eso. No, mira, hacer esos saltos. Mi amor, va que está fácil. Sí, acostado. ¿Ah? Yo. Pero una hora lo fuimos. Viera cómo ha costado para poner a volado. Huélame. No, ya antes el chiquillo a pescado. Y ustedes sopa me huelen. Dude, lo que le va a encantar. Como que va el puerto de San José, siento yo. Ya lo dejamos en el fuego y todo, mía. Ya estuvo, pues. ¿Y vigilante tiene la niña Luz usted, pues? No, ella le anda teniendo el severito porque le anda el suelo a Mincho y a... ¿Y a Chongo? Mira, me dijo la niña Betty que le mandaba las pastillas para la locura porque ya bajé la hora. No, para que no le agarre mucho la locura. Así me dijo la niña Betty. Mira, ya hasta me habló mandar y me acabo de tomar uno. No, ya así le dije, no es que tiene que tomar dos para que no se le pase mucho la locura, man. Se le sale lo garañón, es lo preocupado que tiene la niña Luz. Se le sale la locura, por eso. Y cabal a las 11 le sale la locura y ya faltan 10 para las 11. El problema es que ya sabes que la mamá de Chongo es... buena. Es para la biblioteca, Don Will. Y tuviera solo Don Will, niña Luz. Hasta le suben las manos donde me mira. Ay, no. Así la coquillita. Hasta arriba la coquillita. Te vamos a mandar entrevista, ya. Vaya a dar entrevista. Es que vos veniste, Carlos. Ay, no, qué rica. ¿Cómo fue? Vení, Carlos, no me puedes dejar desamparado, Carlos. Ay, picarón. Preguntale si estuviera solo. Me caigo bien a tu joven. No los matara, los dejara vivos siempre. Estoy viendo poniendo. Ay, celoso mío. ¿Usted qué le viera? Yo como usted. ¿Cuál le cae bien? ¿Mincho o Don Will? Nadie. Ah, nadie. Ah, pues mentiroso Chongo, pues. Dijo Chongo que dijo Mincho que le iba a dar la punta a Chongo, dijo que fuera feliz usted. No, para acá, no, el pedacito. No, pero como va seguido mencionaba que le iba a dar el pedacito. Que tiene allá, va a ser de él, mire. No, es de los dos metros. Pucha, cabrón, güey, está quedándolas en el paro y ella salió mal. Yo un día que ella se montó al carro, le dije yo que era de Chongo, no era mío. ¡Ay! Se la lleva de paseo, pues. Ah, está bien. Un día la vi que venía a la jaga. Un día que venía a la negra y raíz. A mí se me hace que usted ya comió el queso, hija. Ni el queso, ni una torta, ni nada. Solo el requesón, dice. Correr de Cristo, las cosas que vengo a enterarme. Por Dios santo, ¿qué es lo que? Ah, pues sí. Vaya, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, ver que a buscar palos así de estos vanos. Tenía que poner voladitas. Mucho cuesta como los costó allá, va. Sí, mucho, hay que estarle poniendo alza. Ajá. En cambio así no, solo la alza, dije Jonathan. Vaya, Chongo, la pregunta ahorita es, ¿vas a dejar eso arriba del techo o abajo? Te pregunto porque ya vamos a cerrar eso. Abajo. Ay, no. ¿Así está entonces? Así como está. Entonces ya no hablemos. Sí, porque arriba del techo, por lo caliente de la lámina, se puede... ¿Qué pasó con la escalerita que lo pedí? Todas están quebradas. No tienen ningún pedazo bueno. Abajo lo va a dejar. Es mejor. Es mejor que quede abajo. Aquí voy a pelar dos cables, pues, y voy a pelar dos cables y la voy a conectar. Yo pequeo lo uno y me vas a pelar, pues. Le gusta pelarla, yo sé. No, William, yo miro más chiquito este que este. No, no ve usted, hijo, que aquí es más, está más alto. Pero yo lo veo más chiquito. Hoy parate ahí. No igual, pero que es más grueso, este se ve más grande quizás. No, William, está más bajo este. Por el nivel es. Quería avanzar, hijo. Mira que ya hay paderón. Por el nivel. Hija, mira el desnivel de terreno. Lo que pasa es que como Chongo se puso pilas para emparejar aquí. Mire, si aquí Chongo es listo, aquí puede comenzar a hacer un escarbe aquí o rellenar completo. Si él hace un escarbe aquí para acá, le va a caer, entre más alto le cae el techo, mejor. Si le queda relleno, va a ser, le va a caer todo un nivel de esto. Pero no está tan bajita tampoco. Mejor raspar aquí, ve, y hacer el murito ahí de tierra con este. Mejor emparejo aquí, la tierra que más va a durar de aquí la he hecho en los hoyos que están allá. Aquí va a emparejar para allá, ¿ves? Pues sí, vas a emparejar. Aquí solo hacemos un surco de piedra, mira. Ajá. Para que no se mezcla el agua. ¿Con barro? No, con piedra. Barro. Le ponen una hilita negra, le ponen una piedra y le va tapando con tierra. Sí. Solo la L, mira. Solo aquí, ve. No le van a hacer, no van a hacerle una ventana. Es que ventana puede porque él dice que no ocupa ventana. Como va a repellar todo, no quiere. Ay, con permiso. Que ni puerta quiere. Porque no quiere. Ah, pues no, así dejémoselo. Un lazo va a poner allá y le va a brindar para sentarse para adentro. Oye, a pique, va a decir. Ah, pues así lo jalen ya. Así vengo, le puede hacer cuando vaya. Así tenés vista al cielo, así, mira, ve. Uy, deja tocarle allí. En los clavos. Allá falta clavarlas, ¿no? ¿Dónde? Mira. Bueno, vamos a meter los clavos. El chepetunca, ¿cómo está ahí? Eso es chepetunca. Pero va a tener que allá. Con miedo le da también ese martillo. Ah, lo que pasa es que no es bobo, que pega no le va a ir bien. Eso. ¿Tiene pulso todavía? ¿Tiene pulso? Todavía sabe dónde está el hombre. Pero es que no meto todavía los clavos bien, claro. Ah, claro. Va, Mincho, sigan con este ustedes. Mincho, seguí con este. Ya, yo y mujer, pues. ¿Cómo que le gusta? No dijo que domingo es ceniza. No dijo que domingo es ceniza. Como yo es mujer, si él es hombre y yo soy hombre. Y que usted tiene que averiguar si le mete bien el clavo. William dio la cara que va a ir Mincho con el mantelito blanco y el lapicero azul. Robo, Ah, robo, perdón. Espérate tantito. Will, espérate. Aquí fíjate que estaba montado sin esquina, vení, ve, güey. Estaba aquí, güey. Ajá, ya lo vi. Así que quede. No. Entonces lo bajo. No, tenés que ir con este cable. Ahí, déjalo, cabalito, ahí. Ya. Dale. No, pero ahí así, eso, ahí. No, ahí queda. Ah, sí, le queda acostado. No, que la nuca de Chongo. De Chepón Carranza. Ahí, Mincho. ¿Ah? Ahí, Mincho. Así va. No. Te tocaré. Yo no creo que es muy grande el clavo ese por ahí, Polito. Ahí, Mincho. Y no he pasado, papo. Tiene que pasarlo para que quede seguro. No, sí. Voy a rajar en dos. ¿Cómo me va a rajar en dos, po? No, el palo, como es muy grande. Pegale despacio cuando le pegues muy duro. Ah, bueno. Dale, pues. No, no, este no puede. Es que como él duerme con las manos en medio de la puerta. Eso es lo malo, es lo que le digo yo a Jonathan, mire. Mira que pulso, pues. Ajá. No, hombre, no es que no se martilla así. Martilla así. A todo lado lo pone. Que te falla el pulso, papá. Y bastante le fue. Es que anoche fue donde temblorina. ¿Qué sientes vos anoche? Cangrina tenía anoche vos. No, es que anoche estaba jugando PlayStation. O estaba amarrando los chivos de noche. Los chivos a la vez se rompieron el sordo. Vaya, vale. Te la están amarrando el caballo del campeón. Y no, Don Will me dijo pues que le fuera a amarrar los chivos. Y que no tenía que quedar como listo ahí en el otro. No, ahí está bueno. No. ¿Sabes qué hacer? Echarle la punta para abajo. Que según yo pensé que los dos ibas a pasar. No alcanza a pasar. No, pero iba a quedar adentro, va. Pero es que para arriba lo metió. Que este bicho no la puede meter bien. Si lo hubieran metido recto, sí. Mete los dedos. Aquí estaba viendo, no estaba metiendo los dedos ahí. Estos bichos creen que una es bobo, William. Dejarlo siempre. Va Chelón. Y le falla pulso. Y no le pega. El clavo está allí, amor. Vaya a meterle otro de allá para acá. Qué rico el pantalón. No. No se le cae, dice. Sí. No, no se le cae. Es porque trae el pantalón, dejarlo, hombre. Ajá, para el pantalón. Ajá. Los ganchos, mijo. Y ya está clavado, Mincho. Ya. Este. Ya. Ah. Todos están clavados, menos uno, ¿no? Pero solo uno le han ido metiendo, güey. Pues sí, solo uno. ¿Cómo desmontar, Vale, ahorita vamos a poner los polines. Cuando hace la mezcla que vamos a fermentar. Vamos bonito. No, es que capaz que aquí no pudo porque... ¿Cómo te burlas de Chongo? No, yo te digo que aquí no pudo porque... Todo es para graciar el video de la amarilla. Jalalo para allá, para luego. Y eso no lo van a medir, Don Will. ¿Cómo así? La distancia de todo, bien. Chongo, ¿y le pusiste la bolsa a los palos, pues? Mincho. Es que les pone para que no se pudra. A ese portón no lo vamos a dejar hasta arriba. ¿Va que les pone una bolsa aquí abajo antes de meterlo? Para que no se pudra. No sé. No importa que sobre la punta. Yo ahí en la casa he visto que les meten. Sí, ahí no importa. Sí, porque ahí, si lo dejamos ahí no vas a poder clavar ni la costanera ni la lámina. Eso te digo. Ah. Va, subirlo un poquito, por ahí que... Chongo, dije yo hasta que si no les pusiste la bolsa a sacar los volados para meterle bolsa. Ya no le estaba yendo Don Will, pues. Y quedó bien bonita la bolsa. Bien, que le puse bolsa. Sí, bastante. Unos palos les puse. Van a nacer. Mejor porque si nacen en el invierno. Echas agua todos los días, no vayas a nacer un día. Procura buscar de jocote para que cuando crezcan o los cortan los jocotitos. ¿Jocote? Decir jocote al revés. Cocoroco. Jocote. Cocoro, dije Cocoro. Cocoroco. Hoy se ha usado el corvo, Mincho. Hoy se ha usado el corvo, Mincho. Ya tenías que usarlo, obviamente. El día de la prueba. Nosotros en que podemos ayudar, que le podemos servir. Vaya, entonces pues. Ey, Don William, ahí está el alambre, pues. Pero no tantito. Don Will. Huelule, Mincho. Ya la tiene bien amaestrada. Mincho, ya la tiene bien amaestrada. Abuela, así de no vieron nada. ¿Cómo que te has volado cuando andas vendiendo pan? De la huevo, aquello, nada de dureza. Ay, no. Que la torella. Como que son huevitos de tortuga. ¿Han visto los huevitos? Mincho, ¿dónde está? ¿Ahí? Sí. Subiste arriba y te paras. Con el mismo clavo de 4. Mejor verás medido de aquí por allí. Ajá. Con el mismo clavo de 4. De 5. Dos martillados, 3 dedos tiene aquí, güey. Vaya, la misma medida vas a hacer vos aquí entonces, porque vos lo estás midiendo ahí. Vaya, me jodiste entonces. La cinta, Mincho, mejor. No, me canso, no, Mincho. La punta es esta, aquí tenés que venir a medir primero. Con 4. Oh, wow. Con 4. Ahí, Sancho. Mi amor, hacerle caso a Don Willow que te está diciendo, si no vas a andar con las patas todas pandas. Dale clavo al otro. Sí, clavo, dale el otro. Don Willow se pone así que tú sí perdió el Salvador. Pero en historia. Claro, que voy a hacer que te convenga que vas a salir. Oiga, David, lo que le anda diciendo que ahí perdió El Salvador. No, ya no, le ganó Honduras. 2-0. Por primera vez, dice. Sí. ¿A quién le va a sobrar? Y no, los dos le van a ir poniendo. Uno les ha puesto los palos ahorita. Y uno en cada lámina. Y trajeron bastante. Uno en cada lámina de... Ya va a ver, espere, ya va a ver. Mire, no, Chongo dice que no quiere gastar mucho. Pues. ¿Cómo que yo estoy gastando? Y no, dijo Chongo, yo no quiero desperdiciar los clavos, dijo. ¿Cómo que yo estoy gastando? Yo no hay que hacerse la ventana. El que el chino quiere ventana. Bien, le vamos a hacer ventana porque si lo saca la niña loca, lo vamos a dar, lo saque por la ventana. Capaz de noche te sacas por la ventana. El clavo de lámina y ponerle uno aquí. ¿No? Para el alambre. Ajá, y le pones el alambre endosado. En dos. Ya le entendí. Ya sabes cómo se hace. No te queda mejor que el clavar diferente. Tiene que ir recto, Mincho, ahí tapando el clavo. Como que el diente mío. Bueno, pues y así los vamos a ir despidiendo ya. ¿Qué vas a hacer ahí, Chongo? Aquí. Ah. Sí, Chongo, pues...